Pero ayer también en La Paz hubo tensión, sobre todo en la noche, con el arribo del líder cívico Luis Fernando Camacho. Hubo dos grupos de personas que se concentraron en el Aeropuerto Internacional del Alto. A medio estaba la policía, pero sí usó agentes químicos para lograr dispersarlos y separarlos. Ve a continuación. Un país envuelto de paz y esperanza. Muchas gracias de esta manera al presidente del Comité Pro Santa Cruz. Después de muchas horas de expectativa, está ingresando al interior del aeropuerto de Rivero, no sin antes saludar a algunas personas que han llegado hasta este lugar para poder saludarlo y hacer el check-in en la aerolínea que lo va a acompañar también en este viaje. Y gran expectativa de los medios de comunicación que han esperado por horas poder tener un contacto con el presidente. Después de los hechos que ocurrieron en La Paz, recordemos el día de ayer, él se ausentó del atrio Mar de momento desde el aeropuerto Viru, donde ha llegado el presidente Cel. Ya está pronto a ingresar a la sala de preembarque del aeropuerto Viru. Lo podemos apreciar en imágenes, está haciendo el check-in de su boleto. Ahí ya lo vemos en imágenes, entrando al área donde se realiza el control de SAPSA. Bueno, ahí ha desaparecido ya. Ya estamos en el avión con dirección a La Paz, en pocos minutos salimos y bueno, lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de... Felicitaciones al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Este es el momento en que desciende del avión un vuelo comercial a La Paz el dirigente cívico Luis Fernando Camacho. 19 horas con 19 minutos, él estaba descendiendo, es recibido por un grupo de personas. Quiero decirle que él viajaba con el directorio del Comité Cívico Pro Santa Cruz, con su abogado y con algunas personas que detenieron a acompañarlo. Apenas descendió de esta aeronave, inmediatamente él subió a una vagoneta, bajó en una cápsula de seguridad, descendió hasta la sede de gobierno para garantizar que él pueda llegar a la ciudad de La Paz. En ningún momento tuvo algún roce con los grupos que estaban afuera del Aeropuerto Internacional de El Alto. Este es el instante en que usted puede ver cuando él sube a esta camioneta que fue designada por el Ministerio de Gobierno para garantizar que pueda llegar a su destino.